Vale, parece que ya va. Que está un par de intentos intentando hacer que esto vaya. Voy a lograr el débil. Pues voy a compartirlo. A ver. Vale, se está compartiendo, publicar. Vale, un par de sitios más. V, y ahora empezamos. Voy a hacer un retrato en este mini lienzo, bueno, mini lienzo, más grande de los que he usado recientemente en los directos, pero bueno. Voy a colocar esto para poder ver los comentarios, si hay en el chat. Y voy a poner también la música, que no molesta, está ahí de fondo. Vale, a ver si me administro esto bien. Chachi. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, voy a poner primero el color de la paleta que no lo he puesto. Bueno, desde hace algún tiempo estoy usando un cristal como paleta. Está relativamente limpio. Porque me parece más idóneo para la hora de limpiarlo, simplemente. Antes usaba una paleta de madera. Tanto usaba, bueno, está llena de cosas. Bueno, como podéis ver en la descripción, lo voy a intentar pintar a la llama prima, que para quien no sepa lo que es directamente el cuadro en una sola sesión, como con otros, pero como menos. No sé explicarlo de forma. De una forma un poco más técnica. Es como menos. Más expresivo, menos. Menos detallado. No va por capas, simplemente se pone el color directamente en el lienzo, el color que vas a usar. O sea que el color final. No vas por capas. Como se suele ir en otros tipos de trabajo, pues pintas una capa, luego pintas otra y así. Uy, se me cae.
Yo creo que con estos colores está bien. Bueno, he puesto un poco de ocre, un poco de azul ultramar, un poco de tierra sombra tostada y rojo haz oscuro. Y obviamente blanco de titanio, que siempre viene bien en estos casos. Voy a dejar esto preparado. No voy a echar todavía el aceite, porque antes de empezar con el rostro en sí, le voy a dar una capa al fondo. Vamos a usar un poco azul. Lo vamos a apagar un poco con el, con la sombra, para que no quede tan azul. Le vamos a añadir un poco de ocre y blanco. Y así hacemos un gris azulado. Que nos va a ayudar a apagar el tono del lienzo. Así que genial. Lo he aguarrasado un poco porque creo que tengo el micrófono un poquito lejos. Me voy a acercar un poco más, quizá. Permitirme que haga una cosa. Y así. Perdonar el ruido. Vale, yo creo que ahí va mejor. Más cerca. Y me podría oír mejor. Decía que está un poquito aguarrasado el color del fondo, porque eso ayuda a que seque primero mejor y antes, ya que este color solamente sirve para entonar un poquito el fondo, para que no quede blanco. Ya sabéis que, bueno, el blanco en un lienzo es para trabajarlo. Depende de lo que quieras hacer siempre, pero bueno, en general se suele quitar, porque lo que ocurre con el blanco es que cansa, cansa la vista. Hace fatiga visual. Y aparte no te deja valorar bien los colores. Tú pones aquí cualquier color encima de un blanco y te va a parecer siempre más oscuro de lo que crees, bueno, de lo que realmente es. Entonces tú lo tapas con un color medio, y te va a permitir ver colores claros y colores oscuros. Uy. Colores claros y colores oscuros de un modo un poquito más exacto a lo que estás poniendo realmente en el lienzo. A ver si termino. Entonces lo que hacemos es eso, es quitar el blanco del lienzo. En este caso del lienzo, si fuera papel, pues sería papel, ¿no? El quitar el blanco y trabajar sobre una superficie más oscura, más entonada. Esto para técnicas que cubren, para técnicas que no cubren, que no son, que son transparentes como la acuarela o los lápices de color, casi que es mejor trabajar en superficies blancas, porque ya tenéis toda la
el color claro máximo va a ser el blanco del papel. Porque no cubren. Si cubren, como el pastel, el óleo, el acrílico y otras técnicas varias, entonces es bueno tapar el blanco. Siempre digo que siempre lo que quieras hacer, si vas a hacer una pintura más tirando a un dibujo o algo así, pues a lo mejor no te interesa tapar tampoco el blanco. Bueno, en mi caso sí. Así que bueno, ya tenemos así entonado. Así que vamos a empezar ya con la figura. Voy a echar un poquito de aceite aquí. Primero con un cuajado previo de dónde va a estar la figura, hacia dónde mira y todo eso. Siempre un poco con líneas generales, que no. Si tenéis alguna duda, lo estoy pintando con óleo, creo que lo he puesto en la en el título del vídeo. Ya ni me acuerdo. Si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar en el chat. Si queréis comentar algo.
Hola Virginia, ¿qué tal? Muchas gracias, aunque bueno, está empezando todavía. Pero sí, gracias por el comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muchas gracias, Virginia. Si tienes alguna pregunta, ahora es un buen momento. Dice, bueno, bien, estoy constipada. Joder, pues mejórate pronto. La verdad es que ha habido un montón de brotes así de estas navidades de constipados y de gripes. La verdad es que ha sido bastante, bastante, bastante duro. Yo me puse malo, bastante. Ahí en diciembre, al final de diciembre, estuve una semana así en cama. Y lo de en cama es el literal. No podía salir de ella. Estaba súper, súper mal. Pero bueno, yo espero que te pongas bien pronto. Que no es plan de estar constipadilla. ¿Llevas mucho tiempo constipada?
Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te has metido al final al directo? Bien, se pondrá bien. ¿Tú cómo ves cómo va quedando, Olga? Dice, espero que bien. Bueno, sé que será bien, pero por ahora, ¿tú cómo lo ves? No te digo cómo quedará, sino cómo lo ves ahora. Sí. Pues, dice Virginia, Sergio, me tienes que enseñar a dibujar, espero que no te importe. No, me importa, no me importa a mí enseñarte a dibujar. Esto es un buen motivo, este es un buen momento para aprender cosillas si quieres preguntarme. También tengo el canal para eso, para que podáis aprender lo poco que sé de dibujo, porque realmente no sé. Tampoco es que sepa yo una barbaridad. No recuerdo a qué le está llamando raro, Olga. Te dice Olga Virginia que siente que estés constipada. Y no, no me importa que cantes. La rareza es obvia en todo sentido.
Bueno, a ver cómo evoluciona. La verdad es que pocos cuadros he pintado en una sola sesión. Por lo general los pinto en dos o tres. Y la verdad es que no estoy acostumbrado a hacerlo así. Si es verdad que los directos a lo mejor, en los que son de un mini cuadro, sí que tardo menos. Sí que tardo a lo mejor una sesión. Sobre todo el de la joven del agua. Pero no suele ser lo habitual. Y ese porque era un cuadro que era súper pequeño también. Aunque ese tampoco es que tenga mucha dimensión. Dice ya, pero oye, con las infusiones y con miel también me estoy tomando agua con miel. Y te dice Olga, la miel es buena, ayuda mucho. La verdad es que sí, a mí me, la verdad es que me ayudó bastante el agua con miel para cuando estaba griposo en diciembre. Dice, ahí me tienes que enseñar a pintar un cuadro, Sergio. Sí, ya te digo, Virginia, cuando quieras, sí. Pero antes de pintar un cuadro vas a tener que aprender alguna cosa. Vamos, no sé cómo irás de dibujo. Pero antes de lanzarte a un cuadro, es bueno aprender unas nociones básicas de dibujo. O tener unas nociones básicas de dibujo, más bien. Eso espero, dice. Este lo harás en una, en un. Digo yo que te refieres a una sesión, a un directo. Pues eso espero. La verdad. Vamos, esa es mi intención.
No, Olga, ella es del norte. No es de mi misma localidad. Vamos a ver.
están en el chat manteniendo una conversación tranquilamente. Sí, la verdad es que me iría bien con un estudio. Pero no sé. Son muy caros los estudios. Me río porque ya lo he pensado más de una vez. Digo, joder, ojalá tenga un estudio, pero no lo tengo. Sí, la verdad es que sería genial. Lo malo es eso. Que no me puedo permitir un estudio ahora mismo. ¿Y tú a qué equipo le vas, Sergio? ¿También al Madrid? No entiendo la pregunta. ¿A qué equipo de qué?
Ah, ninguno, a mí eso no me gusta. No soy, no vi con ningún equipo. Ya me he dado cuenta, por eso he desconectado un poco. Dice, qué chulo, Olga. Gracias, Olga. Hola, Mel. ¿Qué tal? Aquí estoy pintando al óleo.
¿Y tú qué tal? No, la verdad es que llevo con este pincel bastante tiempo. En algún momento usaré este, que es más fino, pero no, llevo con este pincel casi todo el dibujo, casi todo el cuadro. Cambios de pin. Acabo de terminar el último boceto para el muñeco de nieve. Le he liado mucho porque lo estaba haciendo con perspectiva y cuando he levantado el cuaderno, pues me he reído bastante. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Que con la perspectiva tuya se te ha quedado un poco largo? ¿O qué te ha pasado? Es que no entiendo bien por qué te has reído cuando has levantado el cuaderno. Ah, pensé que lo cambiaba. Sí, hombre, no tengo tantos pinceles como para cambiar el pincel con cada trazo, pero sí, en principio, si se tuviera más pinceles, sí se iría cambiando. Lo que voy haciendo es limpiando este. Irena, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estamos aquí pintando un poco que me he metido. Digo, bueno, como no sé qué hacer, pues me he puesto a pintar aquí en directo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Has pintado algo recientemente? Sí, justo eso. Entonces, hubieras necesitado hacerlo en vertical, el dibujo. El problema de hacerlo horizontal es que tu perspectiva cambia y hace que hagas un dibujo anamórfico. Me pregunta Irena, ¿qué uso para diluir? Bueno, no sé si se va a ver, pero aquí tengo aguarrás, que lo usa al principio para el fondo. Y ahora para diluir un poco la pintura uso aceite de lino. Que bueno, este lo compré hace mucho. Ahora lo estoy rellenando con otra botella, pero bueno, aceite de lino. Puedes usar para diluir este con aceite normal, con aceite vegetal, pero claro, los tiempos de secado cambian, que es lo malo. O lo malo o lo bueno, depende de lo que quieras hacer. A lo mejor te viene bien que el tiempo sea largo de secado porque quieres hacer un efecto diferente. Eso ya, al gusto del consumidor.
No, yo lo veía diferente. Seguro que es por la posición. Sí, seguramente. O sea, por la posición del pincel. Es uno de estos de lengua de gato que lo que hacen es ser como un pincel plano y uno redondo a la vez. Así que seguramente sí sea la posición del pincel la que la hayas visto diferente. Ya, pero es que en un cuaderno tocho es difícil estar encima de él todo el rato. Pero ya solamente falta pasarle los rotos y retocar con Photoshop. Ah, bueno, si ya lo tienes casi terminado, está bien. En ese caso, si es muy grande, te recomiendo ponerlo en vertical. Como está el lienzo, en vertical. Porque si lo pones horizontal, te tienes que meter, como tú dices, encima. Pero si lo pones en vertical, ya lo tienes. Ya lo ves todo en conjunto. Dice, yo empecé un retrato ayer. Uy, un retrato ayer. Un retrato, a ver. Sí, a ver qué sale. Pues me dirás, bueno, digo yo que irás subiendo fotos, ¿no? O no vas a subir nada de ese retrato. Dice, no tengo nada para apoyarlo, pero bueno, no voy a estar dibujando tan grande de normal. ¿Qué es? ¿Cuaderno, cuaderno sólido o es una hoja? Yo lo que hacía cuando iba al bachiller era ponerlo en la puerta del armario. No tenía caballete y me lo fijaba en la puerta del armario con cinta o con lo que fuera. Así está la puerta del armario. Pero bueno, es una solución, es una superficie lisa y grande. Si tienes armario, claro. O en la puerta de la entrada a la habitación o lo que sea. Yo ponía ahí el dibujo que estaba haciendo. Dice que subirá el dibujo del retrato que está haciendo cuando se sienta a gusto con el resultado. Bueno,
Y aún así, aunque no tengo que, aunque tengas alguna dudilla, tú súbelo a lo mejor. Sabes que siempre se pueden resolver dudas y cosas. Te pregunta Olga Irena que si tienes un canal de YouTube. En un cuaderno A3, el de ilustración. No sé cómo es de pesado, yo lo digo por lo pesado que pueda ser, pero si te apañas a fijarlo al a una puerta o algo, es una solución, ¿eh? Ahora sí estoy cambiando de pincel. Este que es de lengua de gato, pero chiquitín.
Dice, tú sí tienes uno, ¿verdad? Un canal de YouTube. Dice, sí, alguno que otro. Unos cuantos, diría yo. ¿Para qué sirve este? Pues para lo mismo que el otro, pintar. Son diferentes formas de pincel que las puedes usar como quieras. Este es igual que el otro que está usando, lo único más fino, más pequeño. También es este es más puntiagudo. El otro era más redondito, pero sirve para lo mismo. Y ahora voy a coger este, que es plano. Se ve, ¿no? ¿Cuánto voy a estar con el directo? Pues no lo sé. Son las 9. Supongo que en cuando lo acabe. Pero no sé cuánto tiempo me va a llevar. Lo dices porque te vas, ¿no? Ah, vale. Que ibas a estar. Que te querías poner también. Vale. Ah, aún no me voy. Estoy con los rotos del. Sobre el boceto. Ah, pensé que te ibas a cenar. Como sueles decirme eso cuando te vas a cenar.
De todas formas, tampoco es que quiera tardar muchísimo en hacerlo. Pero me he dado cuenta que llevo un montón sin tocar los óleos. Y se me está trabando un poco. Bueno, por fin es viernes. ¿Qué tenéis pensado hacer el fin de semana? Os lo pregunto a todos los que estéis, que no sé cuántos estáis. Bueno, date tiempo para recordarme. Sí, eso sí. Me tengo que dar tiempo. Y ponerme más a menudo, porque realmente es que me pongo de Pascuas a Ramos a pintar. He estado dibujando este tiempo de atrás, estas navidades. Me he dibujado a todos los de... Espera, que os lo enseño. Bueno, a todos, a unos cuantos. A ver si se ve. No sé si se le reconoce o no. Tuve ahí un... No, unos minutos intentando hacerle. A ver si le reconoces y me lo pones en el... En el chat también a este. Yo creo que este me ha quedado incluso mejor. Y este que lo dejé sin terminar porque, madre mía, ya estaba cansado. Son los protagonistas de cómo conocí a vuestra madre. Dice, trabajos y estudiar para variar. Sí, el pan nuestro de cada día. Yo... Bueno, yo estoy también un poco ocupado. Haciendo cosas también. Pues yo trabajar. Pues yo... ¿Qué tarareas, Sergio? ¿Tarareo? ¿Qué tarareo? ¿He tarareado? Madre mía, no me he dado cuenta. Pues no lo sé.
Luego miro el vídeo a ver qué es lo que puñetas he tarareado, porque no me he dado ni cuenta. No sé quién es. Ese sí. Ese es el de. Sí, el de cómo conocí a vuestra madre, Ted. Bueno, no sé si te refieres a Ted o a Barney. Pero sí, eran todos de cómo conocí a vuestra madre. El primero es Marshall Eriksen, mi personaje favorito en cómo conocí a vuestra madre. Porque es un osito, dicho por él, ¿vale? Es un osito. Es súper majo el personaje. No sé si. Bueno, yo creo que Jason Segel también será majo. Pero súper majo el tío en. En cómo conocí a vuestra madre. El segundo que he enseñado era Barney Stinson. Que también me hace mucha gracia. Es un show. Es un show, man. Y el tercero, Ted. Y me faltan las dos muchachas, ¿no? Lily y Robin. Robin Sherbatsky. Que algún día que me aburra, pues los haré. Conocí a los dos últimos, a Ted y a ay, joder, y a Barney, ¿no? Pues eso es lo último que he hecho desde un mes o dos. Bueno, aparte de lo de directo que hice con el ay. Con Luke Skywalker, que eso fue en acrílico de hecho y no cuenta. Bueno, Olga, ¿tú cómo lo ves? O sea, la que entre una que tiene que estar haciendo trabajos y la otra que tiene que estar trabajando, va a ser fin de semana interesante, ¿no? Hombre, Raúl, ¿qué tal? Pues, como ves, estoy haciendo un rostro en un lienzo. ¿Y tú qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué has visto el enlace en Facebook? Ya has dicho, me tengo que meter.
¿Qué tal las navidades? Dice, tengo tres exámenes ya puestos y combinarlos con los trabajos va a ser complicado. Sí. Pero si los llevas todo al día, yo creo que tampoco debe ser muy complicado, ¿no? Si te pones cada día un poquitín a hacer cada cosa. Bueno, a lo mejor desde mi punto de vista. Que yo ahora no, pero en mis tiempos he sido más perro. Dice, va, guay, yo vine aquí con un trabajo de nombre súper raro. En realidad estoy suscrito. Ah, vale, que te ha llegado la notificación de en la suscripción. Vale. Guay, guay, sí, guay. No sé lo que es, no sé qué es ese nombre, Raúl. Es un nombre súper raro. Dice, al día llevo poco. Encima ahora nos han mandado más trabajos. Madre mía. No, no me refiero al día, me refiero a ponerse cada día, pues eso, unos tiempos, ¿no? A lo mejor de tal hora a tal hora hacer X cosa, de tal hora hacer otra X cosa, algo así. Yo lo que me hacía bueno, es que en el instituto, en bachiller, cuando estaba en bachiller, te digo bachiller porque es la época del año más reciente en la que. Uy, la época del año. La temporada de estudio más reciente que tengo que nos hayan puesto. Que haya sido necesario darle cera a los trabajos. Era que. Lo malo de. Bueno, malo. Malo, bueno. Que no nos ponían exámenes en X. En X tiempos. No teníamos exámenes, por así decirlo. Teníamos los trabajos y luego al final de las clases. Se paraban y se hacía semana de exámenes. Entonces teníamos 3 días que las clases estaban paradas y solamente íbamos exámenes. Eso en los 3 trimestres de cada año, ¿no? Eran dos, como bachiller son dos, pues 2 años en las que solamente teníamos exámenes los días de exámenes. No teníamos examen cada X tiempo o tal, teníamos esos 3 días de exámenes que separaban las clases y a lo mejor pues en el mismo día te podía tocar examen de historia y examen de filosofía el mismo día. Entonces pues digo que era una ventaja porque no te tenías que preocupar de X día tienes un examen, hay que preparárselo para tal día, pero sí te tenías que preocupar porque te lo tenías que saber todo en esos 3 días. Entonces pues desahogaba un poquito en el sentido de que ya no era tan problemático, pero telita. Hoy en foto hemos entregado el del retrato y nos han mandado uno nuevo de hacer en fotoreportaje. Madre mía. ¿Y qué tal te quedó el del retrato? No te han dicho. No te han contado. Vamos, no te ha dicho nada, nota ni nada. Es para diseñar iluminaciones de espectáculos. Vale. Iluminaciones de espectáculos. Pues a tope con eso. La semana que viene grabamos lo del corto de turismo de Murcia y en cuanto acabe lo del manual del muñeco de nieve. Cada vez que leo eso, me viene a la mente la canción. Ya tengo que pensar en el siguiente que mando desde. Ah, el siguiente que mandó nuevo este martes, sin contar las demás asignaturas. Uf. No, no, ya te entiendo, que no es algo de un día para otro. Que lleva su tiempo. A nosotros nos corta las clases el 31, teniendo 29.
Una el 29 y dos el 31. Así que esa semana sin clases no sirve si es justo después de hacer los exámenes. No entiendo. A vosotros os cortan las clases el día 31. Ah, vale, que os cortan justamente después del 31, ¿no? Después de haber pasado todos los exámenes, os cortan las clases. Anda, muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar. Para cuando tendríamos tiempo para estudiar, ya hemos hecho los exámenes. Ya, creo que eso fue lo que te entendí antes cuando lo leí. Así que justamente os dan tiempo cuando acabáis. A nosotros es que era eso, nos cortaban las clases justo para hacer los exámenes. Eso sí que era. Me acuerdo que cuando lo plantearon en el. La primera vez que llegué, porque además era un instituto nuevo, no era mi instituto de siempre. De hecho, yo llegaba de otro instituto que había ido un año a hacer fotografía. Entonces nos lo plantearon eso y es que fue mortal, diciendo, madre mía, que yo llevo un año sin estudiar nada, o sea, sin coger un puñetero libro. Y ahora me meto con esto. Estoy súper. De hecho, me planteé el dejarlo al darme la nota. Bueno, al saber eso, que era así, me planteé hasta en dejarlo y todo. Diciendo, yo no puedo hacer con esto, yo no puedo con esto si es que llevo sin coger un libro, bueno, un libro. Llevo sin estudiar así en plan serio un año. El año que estuve haciendo el módulo de fotografía no estudiaba, o sea, no estudié. No había mucho que estudiar. Las cosas que daban en clase, pues se quedaban en clase. No era algo que.
Así que fue mortal. La verdad es que la primera, además, el primer año, justo el primer. Madre mía, justo el primer año, en la primera evaluación, en el primer trimestre, justo al final del trimestre, cuando venía la época de exámenes, me pusieron las gafas. Bueno, me hicieron el. Lo que es la prueba, ¿no? La esta de la visión. Y me tenían que dilatar las pupilas. Bueno, pues me dilataron las pupilas el día antes Me dilataron las pupilas justo el día antes del. Ahí, se me olvida el nombre de la puñetera asignatura. De filosofía, del examen de filosofía. Madre mía, esa tarde, justo esa tarde, no podía ni repasar ni nada. Es que fue bestial. Suerte que lo aprobé, pero. Que ya lo tenía un poco estudiado de antes. Pero madre mía, es que fue justo. Esa tarde, o sea, me lo hicieron por la mañana. Y esa tarde tenía que repasar porque al día siguiente tenía el examen de filosofía. Y no pude, realmente es que no pude repasar. Para cuando. ¿Qué te gustaría estudiar, Sergio? A mí me hubiera gustado estudiar cine. Vamos, ir a la escuela de cine y estudiar dirección de cine. Me gusta el cine y me gustaría poder hacer eso. Lo único que, por problemas económicos evidentes, porque cuestan un montón de dinero, la escuela privada de cine. Pues no he podido. Pero bueno. Estudiar realización. Que para el caso. Es parecido, ¿no? Bueno, parecido, no tanto, pero sí. Tenía una asignatura que era de cine. Bueno. Ya, así eso de los trabajos prácticos sin examen está genial. Menos si es fotografía o ilustración. En teoría, sí o sí. Sí. Menos si es fotografía o ilustración. Hay teorías, sí, suele haber bastante teoría. Sobre todo en fotografía, en ilustración, no lo sé porque no lo he dado. Te hicieron la gracia, sí. La verdad es que fue una putada bastante grande lo de la dilatación de las pupilas justo el día antes. Pero bueno, sobreviví. ¿Cómo lo vas viendo, Olga? Son autores. Uno de cada uno de los alumnos investigamos un autor y luego nos pone obras de ellos y soltamos el rollo. Ah, es de investigación, ¿no? Se supone. De esto de investigar el autor y etc. Ya, te entiendo. Que se parece cada vez más, está genial. Ay.
Gracias. Dice, qué paciencia tienes con cada detalle, qué bonito. Sí, hay que ir poco a poco. La experiencia me ha dicho que si no vas despacio, no consigues nada. La cosa es que como somos tan compañeros de clase van a faltar trabajos y a saber la cantidad de información que ponen los que suban al Drive para verlo todos. Sí, la verdad es que ya van cogiendo forma. Pero se supone que hacéis uno cada uno o uno entre todos. Es que no entiendo por qué lo de subir los trabajos al Drive. Sí, la verdad es que va cogiendo ya forma. Va cogiendo. Al menos aspecto de persona humana. Que eso es importante. Eso es la virtud, supongo yo, ¿no? ¿Qué dirás? Las personas que dibujan la paciencia, el detalle y el perfeccionismo. Sí, bueno. También depende del estilo que uses para pintar. Pero sí.
La profe pone una lista de autores al inicio del curso. Cada alumno tenemos que investigar al que queremos y exponerlo en clase. Subir la presentación al Drive, compartirlo para luego estudiarlos. Ah, vale. Pero no es culpa vuestra si un compañero no lo ha subido, ¿verdad? O sea, me imagino que el... Si un compañero no lo sube, ese que tenéis que estudiar, nos lo preguntará, ¿no? Si os lo pregunta, digo. Sí. No sería muy justo que digamos. Se ve como humana. Sí, como al menos una persona humana. Sí, pero no tenéis la culpa ninguno. O sea, me refiero, ninguno tenéis culpa de que esa persona no lo haya subido. Madre mía. Que como lo pregunten. Pues si conocéis al que él, sabéis que directamente no lo va a subir. Os va a tocar buscarlo por vuestra cuenta, supongo, ¿no? Aunque realmente al ser trabajos en grupo, bueno, aunque sean trabajos en grupo, trabajo individual y se ha subido a internet y tal, y lo compartan, yo no me fiaría mucho, ¿eh? Gente que también tiene su cuajo. Espero que con lo de la otra clase no les importe compartir con nosotros lo que nos falten. Si no, no me va a hacer gracia tener que ponerme a buscar la info de los que falten. Sí, es a lo que me refiero, que a lo mejor, vamos, no sé yo lo que haría, pero imagínate que el trabajo de uno no anda muy muy acertado. Es un suponer, ¿no? ¿Por qué lo hacen así las profesoras Mel?
Me refiero a por qué no es individual, es mucho. No entiendo a qué te refieres, Olga. Están bien, al menos los expuestos en clase y que la profe nos haya corregido los fallos. Ah, bueno. Que primero ella corrige, vale. Estaba pensando ya que el final era el examen, ¿no? El año pasado todos teníamos que hacer todos los autores, pero cada uno exponía solo uno. La cosa es que al final eran demasiados trabajos y por eso este año solo uno por persona. A ver, no es un trabajo muy grande, pero lleva sus 2 o 3 días que podrías aprovechar para otras asignaturas. Vale, men. Vale, si no. Si sigo aquí, pues sí. Llevas muy bien el retrato, muchas gracias. Hasta luego, Mel. Cuídate. Que aproveche la cena. Yo no creo que tarde mucho ya en terminarlo. ¿Quiénes quedamos? Que yo me entere.
¿Se oye la música de fondo?
Bueno, pues ya lo he acabado. Aquí voy a dejar el directo. No sé si alguien ahí. Pero bueno. Si tenéis alguna pregunta o algo, es el momento en que tenéis el resultado final. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.